Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el Grupo Armados Último Comando, editada por Dark Darius. Vamos a ver un poquitito. El SESAT y los grupos paramilitares afines a ellos están fuertemente armados. Disponen de vehículos blindados y tendremos contactos en pocos minutos. La única vía de salida es el puerto de la Rivière. Muchos de las SESAT apostados en este pueblo acaban de emprender el camino a Cancún, nuestra posición. No nos queda otra elección que intentar atrincherarnos. Si conseguimos defender Cancún, podremos tomar la Rivière y salir de esta maldita isla. Estamos rodeados, chicos. Rodeados, y parece que esto no va a ir del todo bien. Estamos. A Bravo ver. 2 sería Raqqa y Fénix. Bravo 4 y Royal Estamos escuchando Castle ahora mismo y Japo, pues dependiendo del terreno, ya Arcasil, nos comunica dónde está. líder de misión. ¿De Recibido. acuerdo? Y a punto de comenzar. Visualizado. Recibido. Bienvenidos. Un saludazo, Juan Navarro. Ahí el primerazo, ¿cómo vamos? A ver si todo va bien, si todo está bien, si todo sale bien. Pues si estamos todos listos. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Cuál es la ruta de salida una vez que tengamos esto un poco seguro? Whisky. Hay que ir Sí, hacia el sí. whisky, hay que ir hacia el whisky. Lo digo por hacer un punto de reunión, por si hay pérdida de comunicación, etcétera. Hacia el whisky ya sé que tenemos que ir, pero si marcamos un punto, indica que ese punto Sí, será el no, punto de no, salida. sí, es una buena idea. Bueno, se supone que vamos a ir a pata, entonces. A la iglesia. Al Norwhiskey, siguiendo la carretera secundaria que no tiene fin, hay una zona de edificaciones. Sería el punto de reunión. Visto. Papa Romeo Eco. Ok. Venga, pues vamos a lanzar. Cuando quieras. Lanzando en tres. Comenzamos, chicos. Miguel Alvarado, muy buenas, un saludo. Siempre hay que ir hacia el whisky. Hostia, estamos varados en un pueblo. ¿Estamos listos? ¿Qué radio llevamos? Perdón. 5-2. Ok. Vale, tenemos 5 minutos. Voy a hacer el reloj. Vamos a remunicionar cualquier cosa que necesitéis. Leiva, ¿se puede utilizar mina? Si Aquí nos Moisés del gustaría, Imperio para el último comando estadounidense. Traten de llegar hasta nosotros. Coordenada 032-001. Necesito órdenes. Diríjanse a las coordenadas 032-001. Le estamos esperando. Cambio corto. Que hemos marcado en el mapa. Vale, comprobar el equipamiento que tenéis y con estos normales. El tema de la munición. Yo tengo tapones. Vale, yo no tenía tapones aquí. Ahí, vale, aquí hay también antitanques y todo eso. ¿Puedo cambiarme el lanzador, Lima? Sí, por sí. Un titán. Sí. Adelante. Sí que hay por aquí. ¿Hay minas antitanque? ¿No era? Visión nocturna, sí, podemos sí, coger. De cada, no sé dónde están, pero vale. Sí, Afirmo, afirmo. Vale, no, vale, cargaros. Mayero, cárgate de minas y vete poniéndolas ya, ¿eh? Vale, ¿dónde están? Están aquí, no creo. Sí, en la grande. ¿Cuál es la radio de Alfa? De mando. 51. ¿Veis por nuestra radio? 5-2. Lo que podáis y volver aquí. ¿Qué es esto? ¿Vas a conocer? Vale, mayor, me toca. Yo lo puedo controlar. Vale, cogiendo. En la carretera de búnker y en la carretera de trinchera. La carretera de oeste y la carretera norte. En el fondo, señores, dejáis que todo el mundo coja de las cajas, que si os ponéis todo al principio nadie puede entrar.
Ah, esa es buena antigüedad. Por delante mía, que ay, perdona. Nada, 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 qué coño. Aquí. me ha hecho gracia. Sí, decirle y me ha tapado, gracias. ¿Podemos llevar linternas? Hay nocturnas, creo. Debe estar amaneciendo, ¿no? Entiendo. Copiado. Copiado, copiado. Esta parte. Mira a ver si la ves ahora. Vale, no te muevas, te voy a poner un poco de salido. Anda. Se puede colocar ahí en este. Es que había nocturnas. Y nosotros. Navarro, en una de las cajas hay un casco. Asegúrate de cogerlo. Sí, no hay más ATs, solamente hay uno, el que llevo puesto. Hay titán en el lado. Tengo el no. Antipersona. Vamos, vamos, que nos van a sorprender, muchachos. No tengo más cates que uno. Papu, ¿me escuchas? Cojo un antipersona, pero es una mierda. Vale, ocupamos posiciones. Penis, ¿estás? Papu. Dos escuadras, cuanto menos abrir. Vamos, hacemos todo a viva voz. Vale. Y no os alejéis unos de los otros, Alberto. Vale, yo llevo un material médico. ¿Lleváis algo de sangre y demás? Vale, voy negativo. Pesado, ¿no? Sí, yo llevo vendajes, morfina, sí, cargador, y coordenadas. Yo voy equipado, ¿vale? Vale. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Está marcado. Estabas en azul. Está marcado como casa azul. Vale. Casa, casa, casa. Casa reforzada azul, vale. He cogido una mochila con dos. Con tres rondas. ¿Dónde está? Tengo munición para un tren. Vale, dale. Obviamente está aquí. Nos vamos. Es aquí. Listo. Azul. La caja vale. Está alta, grande. Pasada. Es que casa igual está destruida. Es esta, ¿no? La azul. ¿Tenéis GPS? Sí, a ver. Es esta esquina. Es esto, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí hay unas escaleritas. Lo que pasa es que coger altura a veces es muy mala. Médico, ponte más a cubierto. Pues estaba sí, vale, voy. Estaba cabrando una. Ah, vale. Pues estaba. No. Aquí está muy descubierto. Esta posición es muy jodida. No tienes cobertura. O mucho aquí, asomando la cabeza, pero en cuanto te pillen hay que irse porque te van a pegar mochazos en la cabeza. Sí, sabemos por dónde van a venir, porque el sur también nos vería. Por todos lados. Nosotros tenemos que cubrir este sector, el sector Norwhiskey. Y esto es la casa reforzada. Estupendo. Sí. Está reforzadísima. Sí. Norwhiskey, ¿no cubrimos nosotros? Sí, sí, cubrimos todo lo que tenemos entre 280 y 30. Vale. Oye, si aquí me quiere echar una mano haciendo castillitos de arena, estaría genial. No tengo pala, doctor. Voy a dar un tiro, ¿vale? En las cajas de... Vale, pero es que no me cabe nada más. Subir para voy a reventar de cosas. Subir cuidado. Para la T y listo, Es que si no... Cuidado, antigüedad, voy a disparar. Vale, está bien. Uy, está bien, apoyo. Pues. Desde aquí puedo apoyar. Mayer está poniendo cargas en los caminos. A ver si las marcan después en PDA. Esta trinchera está genial. La posición de rojo habrá que fortificarla. Voy a coger otra pala yo. Bueno, yo cubro whisky. Estoy a tu espalda, jefe. Aquí, ¿quiénes estamos en azul? Jefe, Dark, dime, Bob, ¿y quién más hay en azul? A mí no, a mí no. Lo digo para mantenernos todos en contacto visual o lo que sea, para no perdernos. O que no caiga uno y no nos enteremos. No, yo entiendo que esta es nuestra posición, así que nos quedamos aquí, ¿no? Sí, sí, aquí esta es nuestra posición. Pero nosotros tres solo. Yo entendí, dijo Dario, yo solo escuché mi nombre en azul. Pues jefe, Darius, Bob y en principio nadie más.
Leiva, Lima, aquí en azul, ¿quiénes estamos? Dark, azul es... jefe, Bob. Y yo. Y tú, vale. Porque si no, no está Hellboy, no tiene, si tengo problemas. Cascos no había ya. Aquí por whisky hay una carretera. La ventaja que tenemos aquí es que estamos cerquísima de la caja. Podemos ir a por más munición, sobre todo el AT. Sí, pero el AT solamente tengo un misil antitanque, ¿eh? El resto es antipersona. Vale. ¿Cómo van esas minas, Moyer? Márcalas en el mapa si puedes. El blanco débil nuestro es el Sur Whisky, por ahí arriba. Pero no tenemos mucha cobertura. Nos pilla de espalda. Señor, ¿no tiene casco el Aibar? Negativo, no había ya. Si quiere le dejo el mío. Que va a dejar. Se me había desconfigurado la radio. Aquí veo una carretera súper larga. ¿Por qué disparan ya? ¿Que están de gatillo suelto o qué? Mayor, ¿cómo van esas minas? La carretera. Márcalas en el mapa si puedes. Dale que esta carretera adelante está dominada antipersona y de tanque. Hemos colocado minas. Oficial Leiva, le recurren por radio 50. De caja para Leiva, ¿me copia? Adelante. Le recurren por 50. Estoy con 50 y no escucho a nadie. Pues comunican que no responde a la llamada, así que tiene un problema en la radio. La caja había en radio largas, me parece. Vale, prueba de radio. Adelante para Texas. 5 de 5, jefe. Ok. Hemos pasado de 5 minutos de atención. Otras molleros. Está mareado, está mareado. Hombre muerto, ¿eh?
a estar chungo, ¿eh? Hay que defender y por cualquier lado pueden venir. Por cualquier lado pueden llegar. Ánimo, armados. A por ellas. Gracias, Miguel Alvarado. Vamos allá calentando un poquito los motores. Gala por norte. ¿Y esas bengalas, tío? Ni idea. Creo que han lanzado los de delante. ¿Esas bengalas son nuestras? Lima, Lima, están lanzando bengalas. No he visto, no he visto. Contactos, suerte. Carretera por el norte. Norte. ¿Viste? Adelante los compañeros. Caído uno, ¿no? Detrás de la señal de camino cortado. Se oye de audio de vehículo. Dirección. Escucho, pero no sé por dónde sale. No me gusta. No puedo dar de tato. Recuerda que tenemos la carretera del oeste completamente minada y muy cerca. Carretera del norte también, carretera del norte también. La del eco no está minada, ¿no? Eso hay que tener cuidado cuando vayamos a salir. Leiva, canta que la carretera del norte también minada. Ok. Escaneando con térmica. Ah, nos va a venir bien eso. Mollero, interrogo. ¿El equipo rojo estamos dentro del radio de acción de la mina? Negativo, Sandalam. Texas, de Oklahoma. Adelante para Texas. Enemigos rumbo norte. Muy buenas. Nos indican a vosotros nos vienen más o menos por la derecha. Vale. Hasta más bien en 20. Voy a subir un poquito. Sí, ya cerca, ¿eh? Abatido uno. Esos que se mueven por el bosque, tener cuidado. Están muy cerca de los enemigos. Bengalas, en bengalas por el whisky y sur. Bengalas, sí. Y los aliados que están ahí adelante, podía confundirse con el enemigo, ¿eh? Estaba muy cerca. Hostia, algo pesado viene por el bengala 260. Bob, saca el titán. ¿Por detrás? Lo veo. Sí, sí, por el sur. La luz. Me aparto. No lo veo. Está detrás de la casa. Bob, no te olvides disparar y ocultarte. ¿Qué grados, Bob? ¿Por dónde ves los tangos, Bob? Por detrás nuestro... Sur, vale, no tengo visión. Rumbo sur.
Yo el vehículo escucho a Sur Whisky. Un vehículo pesado con ruedas, con 8 ruedas. Está a unos 200 metros al sur, 250. Veo mejor sin nocturno, ¿eh? No lo veo dark. Lo vi más o menos a media altura, a 250. Sigue activo porque está disparando. Lo veo, lo veo. Tangos, 260. Sal un poco más, sal un poco más para lanzar el AT. Igual ahí te daña. Audio vehículo en 300, Whisky. No tengo más antitanques. Cambia. Con la carretera principal por el Whisky. Tengo la sensación. Cambio el Titán, sí. Voy a buscar otro. Virginia, alguien tengo un Oklahoma. Tengo un blindado. Informe de situación. Blindado entrando desde Whisky. Blindado pesado. Hemos perdido un par de hombres, pero estamos aquí peleando. En un lado. Tenemos un blindado por la misma carretera. ¿Dónde está el blindado? La carretera, Bob. La carretera. Rumbo 280. Aproximadamente, sí. 280. Tenemos blindado. Rumbo 280. 250. Salir de mi lado. Fuera. Vale, voy a ir al sitio. Espera. Fuera. Cuidado, jefe. Ah, dispara, no tengo nadie aquí. Creo que se ha movido. No está aquí. Alto, ha sido muy alto. Mierda. Lanzo humo. Cubriros, lanzado humo. Como venga para acá, en esa zona hay tanque en el suelo. Desde aquí se lo ve, Sí, en 280. Está apuntando a otro lado, está apuntando al sur, Echo. La ametralladora es aquí. Rojo, ¿tenéis un AT por ahí? No. Estoy con el... Avión, tenemos un avión. Tenemos un Su-25 en el aire. ¿Nos ha sobrevolado un Su-25? Bob, ¿está bien? Sí. Por aquí pudiese dispararle. 280, vehículo blindado muy cerca. Se va acercando. 280, muy cerca, se acerca. ¿Te ha comido la mina? Creo que ha cogido una mina. Disparote. Impacto
impacto positivo, impacto de AT positivo. Cuidado, salir. Tenemos infantería al lado del blindado. Granados. ...150 metros, menos. Cuidado, te disparo. 256, detrás de la columna de humo, en nuestro sector. No tenemos posibilidad de disparar. ¿Sigue activo eso o que dispara? Creo que es la infantería del blindado. En el muro, están en el muro. Primer blindado. Buena, buena esa. Afirmo, está deshabilitado. Infantería ha bajado. Justo a la derecha, detrás del muro. Creo que le he dado. ¿Ahí? Sí, ahí, detrás del muro. Pelín. No se lo ve. Aquí, atento llegar hasta nosotros. Coordenadas, Virginia, sigue ese blindado por ahí. Afirmativo, en lo alto de la colina. Tenemos nuestro sector. Vale, va mi AT para allá, hacia la zona de la munición. ¿Cuál es el rumbo de ese blindado? 250, dijeron antes. Rumbo desde nuestra posición 260. Está en lo alto de la colina. Copy. Desde aquí no lo vemos. El tanque está destruido, ¿no? Afirmo. Rojo, ¿cómo estáis ahí adelante? Rojo, verde. Verde. Voy a subir un poquito en altura. Veo de otros blancos. Pues no me ha enganchado el tanque de milagro cuando he cruzado. Oklahoma de Virginia, cambio. No, pero se comió una mina antes. Eso está dominado y delante, tengan cuidado. Pero es igual, la ametralladora le funcionaba. Otra vez el avión. Vale, vale, chicos, buen trabajo. Continuar así. ¿Es ese aliado? Virginia para Oklahoma, cambio. El mío este va por aquí, Oklahoma, adelante. Estamos sitiados por un blindado. No podemos disparar para delatar nuestra posición. Lo tenemos a unos 200 metros en la colina. He enviado allí dos hombres con ATs. Les he indicado más o menos dónde está el blindado, pero deben de estar por su posición. Indíquenle y que lo eliminen. Recibido. Vale, lo veo. Han disparado al que no es. Estamos, tenemos ese tanque, vamos a ir. Está yendo en 220 ahora, se está yendo hacia Sur Echo, hacia izquierdas. Luz verde. Bob, lo tienes que tener en 210 más o menos. O sea que está ahí arriba, se lo va a cargar. Virginia, los ATs han fracasado, lo tenemos delante. Bob, ¿estás bien? Lo fácil. Sí, un poco de cogiendo tiempo. Otro AT. Bob,
Bob, he encontrado un RPG. Te lo dejo aquí en el suelo. Lo llevo. Ah, bueno, encontré otro. Te lo dejo aquí en el suelo. Tengo uno. A ver la munición en todo caso, espera. Sí. Voy a sacar el misil. Le saco el misil. Cuidado. Oklahoma, de Virginia, cambio. Aquí Oklahoma, adelante Virginia. Parece que tenemos un momento de tranquilidad. El blindado está incapacitado y no tenemos infantería que se aproxime a nuestra posición en los 300 metros que tenemos en visual. Así que propondría replegar y irnos al punto de reunión para salir de aquí. Sí, estaba pensando lo mismo. Estamos atendiendo a algunos heridos. Vamos a ver. Que todas las unidades estén listas para desplazarse hacia el Norwhiskey en 3 minutos. Recibido, 3 minutos. Copiado, Anteja. Vale, vamos a prepararnos en 3 minutos para movernos. Okay. Recibido, hay fuego. La colina. Sur, eco. Norwhiskey. Yo escucho su eco, Estoy trazadoras al whisky. ¿Había caído una granada whisky? Sí, la he lanzado yo. Virginia, Texas, ¿están listos para partir? Un minuto para Texas. Vale, vamos a agruparnos aquí para movernos. Reagrupamos en la casa de Azul. Pase por la zona de suministros y recargue suministros, y cuando esté listo ustedes van a iniciar el movimiento moviéndose hacia el Norwhiskey, más o menos siguiendo la carretera, ¿de acuerdo? Mayor, vente aquí a... De acuerdo, sí. En todo salvo que nuestro médico coja suministros porque es baja. Recibido. Pueden entonces ustedes, cuando estén listos, iniciar el movimiento, moverse a través hacia el norte, sobrepasar la posición de Texas y moverse hacia el norte. Le seguirá el equipo de Oklahoma y cerrará la marcha el equipo de Texas. Copy. Lima, hemos colocado cargas en esa zona y tenemos minas. Tal vez sea mejor que vaya Texas en cabeza, pues sabemos dónde están. Ok, recibido, de acuerdo. Un momento. Vale, Mollero, lideras la Virginia, usted y nosotros vamos a reagruparnos en la posición de Texas y ellos iniciarán la marcha, usted le seguirá y nosotros, Oklahoma, cerraremos. ¿Veis esa mina antipersona delante del jeep, no? Avise cuando se mueve. Vale, Mollero, vamos a ir los primeros, ¿vale? Íbamos a ir los últimos, pero vamos a ir los primeros porque tú sabes dónde has puesto las minas, ¿vale? Entonces vete de número uno por ahora. Vale, lo único que voy a salir de la carretera, me voy a mover por la izquierda de la carretera y ya está. Había detectado. ¡Tía! ¡Bajo fuego! Claro, bueno, pues nada. Tío, pero si yo estoy cubierto, totalmente oculto. El avión, ¿no? Madre mía, qué destreza nos ha hecho. La CESAT. Dios.
Yo me he cubierto, estaba detrás de un muro, ¿sabes? Sí, qué madre mía, tío. Pero le ha dado una pasadita bien dada, ¿eh? Mira, hemos caído aquí como cosacos. Pero ¿cómo va a hacer? Me ha hecho una cosa, le han dado antigüedad, he ido a curarle y ha vuelto a dar la pasada por el mismo lado. Ah. Muchos giras, avión. Sí, ya te digo. Eran dos, yo creo. Menuda sorpresa nos han tenido. Uf. Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer. Dale. Sin bueno, tocar el ordenador en dos semanas, sí, ha sido rápida. Suele pasar, ¿eh? Yo es la primera que juego en todo lo que va de año. Es verdad que no has jugado nada, vale. Joder, Valky. Valky, el imán lo tiene hecho entonces. No, no es el imán. Que como ya sé cómo es este juego, por eso lo juego. Bueno, chico. Acaban de sacar, Valky, que hablábamos antes. La agencia F, Estado Islámico, reivindica el tiroteo. Esas cosillas fuera de los canales, porfa. Perdona, jefe. Y el tanque canal de política ahora, claro. El tanque ha explotado ahora. No te lo pierdas. No, pues esto no queda así. Yo me voy a quedar aquí de espectador hasta que el avión mate a todos. ¿Qué coño? Yo también lo estoy viendo y les estoy escuchando cómo están ahí súper agobiados los pobres. Hay un avión dando vueltas todo el tiempo. O sea, si yo fuera el piloto, descargaría todo ahora mismo donde están los dos Hunters. Tienen unidades aliadas cercanas, no se han fijado hacia el norte, están entrando. O sea, enemigas. Ah. El jefe ahí. El jefe ha muerto. Ya han entrado, fíjate, han entrado con una armata por la calle del oeste, el noroeste. Va a volver a disparar el cabrón. Además se ha quedado perfecto el tanque ese. Fíjate, tiene el morro tocando el lateral izquierdo y el culo tocando el lateral derecho, para que no pase por ahí ni una mosca. Ah, está batido ese. Sí, pero que está, se ha convertido en un obstáculo de, de 40 toneladas. Perfecto. Va a volver a disparar el hijo puta. Para todo Texas, ¿quiénes estamos? Bueno, yo pensé que iba a durar más, pero me he muerto. No se tocan, no te muevas, todo nuestro gozo. Cosas pues que no sean nada de lo que para eso están los canales. El 6, ¿no? Solo estamos 3, ¿ok? Pues sí, solo estamos 3. Sí que nos ha... Sí que me la han enchufado bien por detrás. No tenemos nada, ¿no? Antiaéreo. No. No lo sé, no he visto. No te muevas, estoy saturando el brazo también. Pues nada, cuando quieran nos vamos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí. Texas. Pues nada, señores, un abrazote y nos vemos esta semana. Muy bien. Muy bien. Venga. Pero chao. Chao. Ahí viene el avión. Ahí viene el avión. No, pero pasa de ellos. Voy a ver si le puedo perseguir al avión con la cámara. Haría una pasada y volverá ahora a soltar otro pequeño, ya verás. Da dos pasaditas y luego baja la altitud en cara. Dando la vuelta. Si baja de altitud es que va a disparar. No. Se sigue alejando. Vamos, Johnny. Thank you.
¿Te acercas a las minas tipo Claymore? ¿O las de... Hay una que está sonando por el camino del norte, cerca de la casa del humo naranja. En el camino hay una de hilo, una Claymore y una mina antitanque. Yo me acerco ahí y escucho un sonidito que nunca había escuchado. Parece grillo, pero creo que es de una mina. ¿Qué será eso? Sí, tienes razón, jefe. Suena igual que un grillo. Sí, ¿verdad? Pero parece una mina o algo, no sé. Suena como cuando el detector de minas lo escuchas. Sí, sí, sí. Dios. Están moviendo por el nuestra. Es que han puesto. Y no me separo. Vale. Un momento, Manuel. Vale, venga, adelante. Vale. Prenda sangre. Decían que estaban evitando minas que habían colocado, por eso se han ido por ese lado. Qué pena, de verdad. Está allí en la carretera. Venga, vamos con Leiva, allí, a la carretera. Todos a la carretera. Leiva. Venga, vamos. ¿Qué pasa, taxis? Has llegado al final, ¿no? Eso dolió. Yo creo que hemos sido un poquitito, ha sido muy intenso al comienzo, pero bueno, tampoco muy intenso para nosotros, pero sí por algunos compañeros. Otros han muerto antes. Menos una vez, no jugamos con respawn. A ver. Tía. Hostia, ha caído un aliado. ¿Quién ha caído? Darius ha caído. Darius, ¿estás aquí? Pegaros al muro, que han colocado minas por ahí por la carretera. Cuidado, hay minas delante. Daros espacio entre uno y otro, porque hay una mina que no conoce. Pero si se lo está diciendo Mollero. Lo está diciendo Mollero, gritando. Pero si te estoy diciendo, vamos a separarnos por si toca una mina que nos muéramos todos. O sea, que habéis muerto detrás de mí, no me jodas. Sí. Te estaba dejando sitio. Bueno, mira, así Mollero no se va hoy de muerto. O sea, ha matado a tres hoy Mollero. Pero ¿quién pisó una mina? 3-3-0. Iba diciendo, vamos a darnos espacio para no... Por si pilla una mina a alguien que no nos joda, ¿eh? No termino de decirlo. Joder. Vamos a ver, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Pero no la has saltado tú, Manolain. Ha sido alguien que ha sido yo. No, ahí va. Ah, hostia. Sí, sí, he sido yo, pero si es que le he dicho, Mollero, 330. Sácanos por 330. Y se me ha ido por el otro lado con el médico y no había manera de traerlo. He dicho yo, pues tira yo. Pues yo pensaba que le había pisado yo, Leiva. Que va. Te habría matado yo. Yo digo que fue Leiva porque estoy en cámara muerta y lo veo que está al lado del boquete. ¿Habéis escuchado la primera explosión? Ha sido Dark Darius. No, ha sobrevivido. Están en un boquete cerca del muro. Ha pisado una mina y ha petado. Pero se ha quedado inconsciente, no ha muerto. En ese momento estaba avanzando Jorge con su escuadra por el muro y Mollero gritaba todo el rato que no vayan por ahí, que hay minas, que hay minas. ¡Pum! Ha petado. Pues bueno, es que... ¿Me oís, no? Sí. ¿Era nuestra o enemiga? Nuestra, aliada. O sea, que cosemos de minas el perímetro para reventar los vehículos y al final nos reventamos nosotros. Bueno, pues guay, tío. Pero había detector de minas y Mollero creo que tenía que ir delante. ¿Qué ha pasado? Que no ha ido. Se ha ido 330. Le he dicho 330, Mollero. Fíjate dónde está. Es para Mollero. Y se ha ido por el otro lado. Y al final ha dicho, bueno, pues tiramos por aquí. Creo que no escucha a veces Mollero. Pero yo que... Mollero es el que ha tirado para 240. Claro, es que se ha ido por otro lado. Y me dice, no miro el mapa. Como estoy, pero no miro el mapa, no. Tira 330. Y para cuánto han vuelto. Cambio corto. Con razón iba gritando por detrás, porque estaba por detrás gritando, hay minas por ahí. Es que realmente a la IA no hace falta esconder las minas, la IA, aunque no la... O sea,
no hace falta que la camufle en mitad de un arbusto. En plan, cabrón. ¿Eran minas antipersona? Sí, sí. Hay sí, antipersona y antitanque. Te das cuenta, la de cuerpo de Leiva y una de cada. Era el avión, el avión falta que le reviente. Está bajando, de altitud, ojito. Va a dar la vuelta. Sería una putada, eso ya sería mucha mala suerte. Lo que creo que tenían que haber informado y que habían puesto minas de defensas. Sí, sí, lo dijeron. Se lo hemos dicho un montón de veces, sí. Ah. El tema ha sido porque venía el avión y había que moverse de ahí. Y se había ido Mollero hacia el otro lado y era lo único que sabía dónde estaban. Bueno, es el problema. ¿Por qué no salió con los vehículos y los vehículos estaban operativos? Pero se lo va a cargar el caza. Claro, si nos vamos a matar nosotros entre minas, hubiéramos llegado con los vehículos más lejos. Pero esa mina que le iba pisado, yo no la veía, ¿eh? O sea, me he dado vueltas por ahí porque hay un ruidito raro por el letrero ese, parece un grillo. Y no vi esa mina, lo ha puesto muy bien este Mollero. Jorge. Dime. Justo cuando has dicho dejar distancia, no voy a pisar una mina y nos matemos todos, he explotado. Y bueno, ha sido cámara de muerte y he dicho... Joder, qué gafe eres, Jorge, tío. Has querido decir eso y has ido a morir. Pero, joder, lo más lógico es pegarte a un muro porque ¿qué aquí baja, una mina pegada a un muro. Por eso he ido pegado al muro. Total. Yo estoy literalmente llorando porque yo no he terminado de decir la frase y he visto todo negro. Y pensaba que había pisado la mina yo y digo, qué gilipollas, tío, que voy diciendo que nos separemos para tal. Sí, Miguel, alguna vez hemos jugado incluso... Menos mal que ha sido Lego. Creo que es un error poner minas en la ruta que va hacia un punto de reunión. Pero es que le porque quita... cualquiera puede pisar una. Estaba muy cerca. Sobre todo camufla por mitad del césped, que es que realmente la IA... Le quita un montón de tensión a la partida, ¿eh? El hecho de que vayas a morir, pues mira, si no vas a morir vas un poquito más relajado y la siguiente te cuidas. Eso también incluye mucho, ¿eh? Pasando por ahí y no la vi, Las minas junto a cosas fijas. Por donde han venido el vehículo no han puesto ni una mina, pero por donde íbamos a escapar nosotros están todas. También. No, el vehículo. Mira tú, el tanque y el G hasta donde han entrado. El tanque ha cogido un par de minas. Ya no hay nada. Por lo menos. ¿Ya no hay nada? Sí, es un desastre, tío. No. Y es más, es que me parece que hay que sopesar un poco lo que estamos haciendo. O sea, somos veintipocos tíos contra blindados. No sé, a mí me parece. No sé. Por ejemplo. Hasta que en Alfa, hasta que ha llegado el avión, todo muy bien. La verdad. Es que yo creo que lo del avión en el editor, en la cabeza, está guay. Porque realmente es como decir, venga, y así la gente se aligera. Pero el problema es que la gente está ahí mirando las calles, está escuchando el avión de pasar y le suda el nabo todo. Entonces, ya te pasa de que eso. Y aunque no, Jorge, porque yo escuché el avión, ¿vale? Entonces dije, me voy a un lugar, disparó, pero yo pensé que era un vehículo o algo. Y fui corriendo a meterme detrás de un muro, ¿sabes? Del lado contrario de donde venían los disparos y ha muerto. Ahí pasa. Mucho que te curas o lo prevengas, mueres. Yo en una de las misiones también quise marcar los tiempos y ponía, o sea, yo por suerte ponía que venía un letrero y luego venía un helicóptero ruso artillado. Y cuando la fui a jugar la misión quité el helicóptero. Digo, yo creo que con los mensajes la gente no se va a dar cuenta igualmente. Y por lo menos no los mato. No, a mí lo del avión fue pillóme replegándome. Había uno de creo que era de nuestra escuadra, ¿no? Abaratarsis era el que estaba diciendo, sí. Vuelve el avión por... Sí, no sé sí, dónde. Sí, sí, sí. Claro. Estaba yo por detrás de él. Yo ya creo que ya había jugado y sabía que el avión ese nos iba a joder. No, creo que Abaratar nunca jugó esta, ¿no? Creo, que no llegó a jugar, porque esta la jugamos hace tiempazo. Pero es que bueno, no, Abaratar ha quedado vivo. Sí, sigue, va de segundo. Sí, sí. Hostia puta. Y estaba entre tú y yo, ¿no, Manuel? ¿Hay Avatar, sí? No, estaba yo, estaba David. Sí, estaba David pegado a mí. Maldita la hora que te he dicho, pégate a mí, David. No, pero es que yo he ido, que me decía, para un poco que no... Que... Y me estaba parando cuando he reventado. Pero si claro. Iba de cuatro y yo he caído, delante mía tenía que estar Avatar, sí. No. Sí, 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 sí.
Avatar sí murió en la primera pasada no, de no está avión, muerto, ¿no? Está ahí, Avatar sí está vivo. Está jugando. Es que eso es lo raro. La suerte de la metralla. Sí. Y Velma también estará, porque iba el último. Sí, de la... sí. Velma va de uno ahora. En la pasada del avión hemos muerto Flaco, Caja, yo y no sé quién más. ¿Y yo? ¿Y tú? Bob. Yo también. Sí, yo digo de mi escuadra. Los demás. Yo creo, no sabía yo que, creo que nos sigue faltando más de tus caras. Velocidad. Nos quedamos muy quietos a la hora de tomar una decisión. Si nos vamos, nos vamos. No podemos estar esperando a ver a que alguien nos diga, ala, venga, vámonos. Sí, velocidad de reacción y de, o sea, de también todos los demás que haya una sinergia, ¿no? O sea, uno se mueve sí. Y a saber, yo voy detrás, voy cubriendo esto, oye, yo he metido minas ahí, o sea, ahí sobre el avance. Yo me pongo en cabeza, agropaso. Que yo había oído, cogéis lo que necesitéis y nos vamos. Y seguramente... Claro. Si es que no hay manera de hacer esto de una manera que tú puedas tener controlada, Manolo, y no sé, olvídate. Nos hemos tirado 20 minutos metidos en una casa y cuando has dicho vamos a la caja y nos vamos, ha sido salir del edificio y nos ha caído el avión. O sea, ¿qué, cuál es la contrajugada? No la hay. Eres un tío y él es un avión. Acabó. Por eso digo que me parece que está como muy descompensado el hecho de que 20 infantes se enfrenten a 4 blindados. Me da igual que vengan cada uno por un lado, si es que de una ráfaga te matan a media escuadra. Mira, acaba de explotar una mina con una IA, suerte han tenido. Al lado del cuerpo nuestro. Mira que nos han visto muertos y los tontos han venido a pasar por encima. ¿Los enemigos? Sí, ha pasado uno por ahí, ha salido volando. Ah, amigo, vale. Valky, y no hemos muerto antes porque nos hemos quedado quietos y no hemos disparado, ¿eh? Porque si delatamos nuestra posición cuando estábamos cuerpo a tierra ahí metidos entre los escombros, el que estaba quieto allí a media loma nos peina. De hecho, los que han muerto han sido los AT. Han disparado, se han delatado, se han quedado ahí a verlas venir y a tomar por culo. Ojito ese avión, ¿eh? Ese quiebre de cadera que hace. Sí, va a pasar, sí. No. Ya les ha visto, pero, ¿eh? Mira, sí está bajando. ¿Qué ha sido eso? Le ha dado. Le han dado al avión. Le han disparado por la espalda a ellos. Sí, mira, por la espalda les atacan. Por las 6. Qué bien lo han hecho esa, ¿eh? Yo creo que ese avión encaraba luego, ¿eh? Se daba la vuelta. Ha saltado. Hostia, ¿verdad? Está cargando el piloto. Hay que irse, ¿eh? No ves, este tipo de tiroteos yo los veo ridículos. Un tiroteo a 250 metros contra la IA. Cuando lo que tienes que hacer es escapar, escapa. Sí, ahí te para y te pega otro cuarto de hora. Están escapando, con humo. Pero cualquiera de los 10 ahora cae inconsciente y ya se paran a la venga, arrastralo, no sé qué, y al final mueren todos. Entonces lo mejor es escapar. Mira, Hierro y Darius se han quedado a pelear. Y lo que es un poco... A ver, estoy viendo al que le está disparando. Tiene mira de Hierro. Sí. Ahí está, le han dado. ¿Ves? Pero aún así tienen una puntería increíble la IA, porque sí, ya espero que eso en Reforge, en Arma 4 lo corrijan. Y lo que estaba diciendo Valkyrie, había uno al lado de un muro que nos estaba disparando, y yo he visto salir trazadoras de Valkyrie y darle 6 o 7 veces y el tío no caía, ¿eh? Me va a salir el pulmón por la boca. ¿Cómo vemos? Sí, entrar dentro. Y yo os hago una pregunta. En este tipo de misiones en la que en teoría tenemos que aguantar ahí antes de irnos, que es que no podemos coger y largarnos a la primera, antes de que lleguen los tanques. Nos vamos y a tomar por culo. No, porque nos estaban mandando defender el pueblo. Estamos para defender durante una evacuación, se supone, y luego ya evacuamos nosotros. Yo lo pensaba, digo, si nos vamos a los 5 minutos lo dan por culo a la misión. Claro, es que como hay... misiones que están editadas para que te salte algo después de, pues es el miedo que tienes, pero yo ya cojo y digo, bueno, pues ahora ya está, esto está reventado, estamos defendiendo aquí un arsenal, nos piramos por el flanco contrario, rodeamos y nos vamos.
Habría que probar alguna vez hacer eso. Lo que me quiero imaginar es que a lo mejor tendría un temporizador para respawnear a la IA y a lo mejor no respawneaba la IA encima. O sea, porque como avanzando... Puede ser, sí. Pero yo me esperaba un par de oleadas de gente más. No he entrado mucho realmente. Yo he gastado un cargador, ¿eh? Sí, da igual. Uno. Y yo. Yo acostumbrado a Helldiver. Te has cargado a 3 o 4 del CSAT y 400 de los bichos de esos con patas. Dejo mover si lo acribillo. No me lo esperaba. Yo vi como la lanzaste y dije yo, ay, que le da, ay, que le da. Ves tú que están avanzando, están atrincherados ahora en la casa. Es que no iba a... Mientras estaba todo el mundo buscando los tanques, el jefe estaba buscando los nidos de los huevos. ¿Dónde lanzar las granadas? ¿Alguna vez hemos tenido una misión así, ha sido guapísima en Afganistán, en Klavgan? Estábamos defendiendo la base esa de Restrepo y venía un montón de talibanes de un lado, de otro lado, y estaba bastante interesante, ¿sabes? Ah, sí, esa la he jugado yo, sí. Que luego nos tenemos que ir con unos camiones hasta no sé dónde, después de estar ahí, bueno, y además te disparas a muchísima distancia. Sí, sí. Y no, pero no sé si era esa, pero igual ya estaban pegándose al muro, trataban de entrar, así estaba muy bien esa. La del perro, ¿cómo era? La del repliegue del perro, ¿acordáis de esa? Que sales en la misión, que sales en la playa y empiezan a venirte oleada, y en la primera o segunda oleada ya hemos muerto el 50%. No recuerdo. Sí, somos masocas. Bueno, en el puerto hay también pesado. Hey, Nelly, enemigo. Yo he hecho un barrido con la térmica y no he visto ninguno. Igual es porque estoy muy lejos. No. Si te metes donde el puerto, los ves. Hay infantería, camiones. Me parece que es un Apache el que hay aquí. No, pero es aliado, ¿no? Es de transporte. No, son enemigos. Nelly de César. Ruso de estos, de transporte. Sí, un K-60 de esos, no sé cómo se llama. Aquí lo llaman Orca, pero creo que el nombre es ficticio. Sí, hay un Ifri ahí. Uno o dos, uno entero ahí. Esta os recuerdo ya. Pasamos, creo, con Perote. Quitamos unos 4 o 5 con vida, creo. Mira, y en la capilla que están a punto de llegar el equipo, hay un vehículo con bandera de César, pero no hay nadie. Está abandonado. Sí, recuerdo esta misión. Llegamos por aquí, salió Tangos más adelante. Y cuando nos íbamos, igual barcas nos perseguían. Pero era más durilla, ¿eh? Ahora no había mucho enemigo. Roberto Rascón, si llegaste un poquito tarde. Bueno, no creo que tarde. Más que todo es que nos han matado muy temprano. Hostia, se ve que lo de la CSA le dan a los cangrejos rojos, ¿eh? Te estoy viendo. Mollero se ha cargado a 4 aliados, tío. ¿Por qué? ¿Por la mina? No sé. Supongo. Sí, claro. Bueno, y no sé por qué. No sé si te va restando los aliados y los enemigos, ¿no? Si digamos has matado 5 enemigos y matas un aliado, solo te mata 4. Si vas restando.
Sí, las gallinas que entran por las que salen. O sea que ya sabes, cuando mates un aliado y no quieres que te pillen, matas dos enemigos. Claro, ya está. Ya está. Matas dos enemigos, luego te cargas al que te estás jodiendo la vida, sí. La estrategia. Joder, casi me matan, tíos, no sé cómo estoy con vida. Y luego cuando digan quién fue, dicen, ah, no, mira mis estadísticas, yo estoy en positivo. Dentro. Estaba pensando yo ahora, los que estaban antes locos perdidos buscando nocturnas por las cajas, ahora quedan con ella. Vale, está despejada. Ya, pues mira, yo ni he pensado en ir a la caja a coger nada, tío. Afirmativo. Tío, pero hay cosas que no... Yo creo que hay cosas que al final las cogemos, tío, y va... Nos estamos volviendo otra vez, tío. A mí me choca. Yo lo que pasa es que como sé que está permitido y no tal, pero, tío... Yo le haría un inventario a la gente cuando sale de la partida y le demostraría que si lleva 20 cargadores le han sobrado 25. Y un tirador, un fusilero a lo mejor que lleva un GPS y el lima de la unidad no lo lleva. O un vector, por ejemplo. Que hay gente que lleva vector y no son tiradores ni son líderes de squad. Entonces, al final de cuentas, genera mucha confusión porque está todo el mundo con prismáticos con todo y se escucha un tiro, todo el mundo se gira para el mismo lado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo más que se tendría que pedir permiso para usar unos prismáticos. Tendría que ser así. Además es que te concentras mucho más en el rol que tienes. Porque si al final todos vamos a llevar GPS y llevamos todo, ¿para qué hay un líder? Si somos una escuadra individual de un individuo. Por eso que ese tema de... Y además te digo una cosa, eso de revisar los cuerpos, yo hace dos semanas estaba de líder en una de esas... Y yo lo siento mucho, pero yo si no te doy permiso para mirar las cajas, ¿sabes? Pero revisar los cuerpos pensando que le vas a encontrar un cargador que te va a valer. O sea, que tú le vas a convertir de una K a un HK, le vas a convertir tú la munición. No, es que estoy mirando a ver si tiene algo, pero es que esto no es de IZ. Y el problema es que como lo hacemos dentro, algunos, pues hay gente, ya te digo, iban dos reclutas, tío, y me pareció, pues no voy a decir nada, pero que... Al final de cuentas no lo vamos pegando uno a otro y cuando te das cuenta estás en cualquier posición y no hay nadie cubriendo, estás mirando los cuerpos. Sí. Es una mala costumbre muy arriba que yo de esa. Sí. Voy a quitarme este casco porque no me gusta negro y lo quiero de camuflaje. Ah, no, que es de la talla M. Pues nada, pues lo tengo que dejar. Y van y le vuelan la cabeza, ¿no? Claro. Pero es que el tema es eso, lo que al final de cuentas, si lo malo de todo esto no es que tú vayas, ¿sabes? Podríamos uniformar cada uno de una manera y el que quiera llevar 40 kilos, que lleve 40 kilos, el que quiera 20. Pero el problema está en que todo ese tiempo que estamos empleando en ir siempre a tope, no lo estamos cubriendo. Y muchas veces, ya te digo, muchas veces pecamos de más tiempo de lo necesario porque hay gente que está mirando la caja sin necesidad o porque no estamos cubriendo los sectores y te entra un vehículo, te entra cualquier cosa y te pega una sorpresa. Pero es que yo como recluta, os lo digo, que se pierden las formas. Vamos en hilera y la gente no cubre su sector. Igual que yo como voy de médico, que voy el último, yo normalmente cubro la retaguardia, pero soy el único que lo hace, no lo hace nadie, o casi nadie, mejor dicho. El problema que hay es que, por ejemplo, no sé si tú estabas haciendo la MOA ahora. David, no, yo ya la hice. Vale. Tú haces el MOA, ¿vale? Y sales del MOA y tú vienes con los conceptos muy fresquitos a jugar la partida. Y al final de cuentas está muy guay el tema de la adaptación. ¿Sabes? Tú sabes que eres dos y vas siempre a los pares a la derecha. Sí, sí, sí. Pero si ves que el uno por lo que sea se despista y está cubriendo la derecha, tú sabes que tú eres más avispado y tú te vas a cubrir la izquierda. ¿Sabes? Tú rectificas el error. Sí. Pero claro, ese 100% tuyo de concentración, si tú vas a una escuadra de cinco tíos y solamente lo haces tú, al final dejas de hacerlo. Esa es la putada, que al hacer la MOA aprenda cosas buenas, pero al final es como que las obvias, me dices tú, bueno, si es que al final no lo hace nadie, voy a ser yo el único tonto que estoy cubriendo los sectores. Pero claro, yo como recluta, yo no me puedo atrever a decirle a Japo que está mal. Es más lento, si perjudica a la escuadra. ¿Por qué? No, hombre, pero si ves que se está confundiendo eso, puedes llamar y avisarlo, hombre. Yo lo he hecho. Claro, Hay mil maneras, pero realmente escúchame, dentro de la partida tú como recluta, infantería, yo, como armado,
O sea, ni yo tengo poder de rectificarte a ti, ni tal. O sea, yo puedo controlar como recluta, pues si has hecho algo tal, o si tanto bueno como malo. Sí, sí, sí. Pero tú estás en total libertad de decirle a alguien, oye, ese no es tu sector. Sí, 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 lo que pasa es que llega un momento que te acostumbras y bueno, pues ya está, es lo que hay. No, no, si el primer error es el mío. Pero que sí que te entiendo eso, porque es verdad que pasa, que como recluta muchas veces, como no, yo no voy a hablar, no voy a protestar, no voy a cenar, porque estoy ahí como en el punto de mira, y aquí hemos visto pasar locura, ¿sabes? Yo he visto como personas que no estaban en el grupo ni siquiera, de echarle reprimenda, de hablarle súper mal a un recluta, y el recluta por no querer levantar la voz no dijo nada. Menos mal que se grabó por ahí por algún lado y alguien lo escuchó y le dio el tirón de oreja. Pero ustedes tenéis tu pleno derecho, o sea, al final de cuentas tú piensas que tú te tienes que adaptar a esto, conocernos y tal, y nosotros a ti también, en lo bueno y lo malo. Sí, 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 está claro, está clarísimo. No. Pero tiene que haber un contexto también, porque en este caso, en el ejemplo que estás poniendo, que estás diciendo que es un error de cobertura de un sector, casi te compensa más compensar el sector débil y olvidarte de si el otro lo está haciendo mal, que de estar a ver a la caza de ver quién la está cagando, porque entonces ni juegas, ni disfrutas, ni haces nada, estás a la caza de gazapo, y tampoco se trata de eso. Ahora, si se trata de un error en plan, estás viendo, por ejemplo, digo japo porque has dicho japo, que japo se está yendo rumbo sur cuando el objetivo es rumbo norte, pues ahí evidentemente tienes que intervenir, porque la misión depende de eso. Pero si japo está cubriendo un sector que no es el suyo, o cualquier otro está cubriendo un sector que no es el suyo, estar a la reprimenda de, oye, tú lo estás haciendo mal, eso no va a aportar una mierda. Sí, lo está haciendo mal, bueno, pues tú cubres el que él deja débil, y ya está. Y luego, a lo mejor, al final de la partida, si quieres, se lo puedes decir, oye, pues mira, aquí esto lo podríamos haber hecho tal, dependiendo de la confianza que tengas con la gente. Pero sí, tampoco sí, vayáis sí, a la caza de todos los gazapos, porque aquí bien de puta madre no juega ni Dios. Entonces, al final se va a convertir en un rollo. Pero no, yo por lo menos no me refiero a eso, o sea, no es tan... Claro. También te digo, por ejemplo, te digo una cosa, te adaptas al error, pero si siempre te adaptas al error, entonces olvida lo que has aprendido, porque lo aprendes para nada. Una cosa es el aprendizaje y el conocimiento, y otra cosa es la práctica con la gente. Entonces, por mucho que David tenga el conocimiento y yo tenga el conocimiento, si no tenemos el hábito de jugar juntos, hasta que nos adaptemos, pues evidentemente la vamos a cagar. Sí, han estado muchísimo rato ahí. Lo normal es que el que lo hace bien sobreviva, más tiempo. Ni tanto, si tú te cubres y no haces más nada, pasas toda la partida tranquilamente, hasta que mueran todos tus compañeros y estén derrotados. Eso tampoco es mucho. Cuando se sobrevive, o sea, cuando una escuadra con penetra y hace bien las cosas, se sobrevive de por sí, ¿sabes? Sí. Eso es muy importante que todos hagan. Y lo que decía Valky, creo que es lo mismo que, Jorge, pero los extremos, no hay que ir a ningún extremo porque siempre es algo malo, porque como dice Val, que si te empiezas a fijar en todo lo que están haciendo mal, pues las partidas van a ser para fijarse, pero creo que Jorge inintencionada, hay mucha gente que termina cayendo en esos, pretendiendo hacer lo mejor para el grupo y no se dan cuenta y dicen, joder, tío, es que en media hora la pasan mal y hacen pasar mal a todos también. Claro, lo importante es no corregirse uno mismo, de ahí pasa siempre lo mejor, porque el mejor ejemplo es con tus propias acciones, ¿no? Entonces... Ahí viene el incendio, pero... Ay, qué bueno. No, que les cae. Corre, Belma. Adiós, Belma. ¡Hostia! ¿Sobre quién ha caído? Belma ha caído. Y enmascarado. Y Mollero, que estaba al lado. Mollero, ¿no? No, Mollero está vivo. Mollero se está arrastrando. Mollero es una cucaracha, tío. Puede caer una bomba nuclear encima que no le pasa nada. Sí, pero ahí vienen ahora 4 o 5 y vienen con ametralladora hasta el cual por ahí medio andando y como se despisten la van a leer. Dame ese inconsciente, a ver si reaccionan rápido los chicos. No lo veo venir, Mollero ni Avatar. No, está Dario, dando apoyo. Yep. Bueno, yo veo alguna de esas cosillas, digamos, que fallan o algo, porque siempre tú estás, digamos, número 3 y tampoco hay que ser muy cuadrados, hay que adecuarse, pero a veces, si estás de número 3 y estás cubriendo un sector, viene alguien, se pone de 3 y no cubre ese sector, está flaqueando tu escuadra, va a caer y tú vas a caer en consecuencia. Siempre hay que decir,
cubre izquierda o respeta tu número. Entonces, un toquecito. Dos, si a la tercera no hace, no lo va a hacer nunca la persona que le estás diciendo. Y a veces pasa, ¿eh? Entonces ya es mejor que tú cubras el otro sector que está descubierto. Adaptarte un poco. Es que a veces ni se entera la gente, ¿sabes? La mayoría de veces no se enteran. Pero bueno, no pasa nada, tampoco es, no es grave. No, no, a ver, claro, dentro de lo que estás hablando, eso es todo una tontería. Pero sí que hay cosas que si no se dicen, ya te digo, en muchos contextos se pueden hablar. No te digo en mitad de la partida de ese tal, de estar echando bulla y estar atento a todos los fallos que hay todo el mundo para perfeccionar, porque al final de cuentas... También has caído. Sí, he Visto caído por que no... quitarme de la línea de fuego de Arcasil. Vale, el tiroteo, ¿no? No ha sido el deli. No. Estaba recibiendo fuego y estaba seseando, pero por no ponerme delante de la línea de fuego de Arcasil... He elegido mal camino y mandado. Oye, ¿los civiles? Espera, que todavía tienen uno por ahí pateando. Que los, los civiles están armados. ¿Y los civiles están en contra de los dos bandos o qué? Están cabreados de ambos bandos. Flanqueando por el humo, ¿eh? Van a por Johnny. ¡Ay! Lo han dado. Le han vuelto a dar. Vinieron detrás nuestro. O sea, detrás de los tancos. Los civiles, así que empezaron a abrir los huevos. Madre mía, la que le está cayendo a Johnny. Joder. Es que tiene otro por arriba. Sí, pero eso está disparando a Arcasil, creo. Ahora, dar la vista. A mí la impresión que me ha dado, ver el helicóptero, venir hacia mí y digo adiós. Vale, estamos aquí a tu lado. Pues le ha faltado el canto duro, porque estaba enfocando ya el morro hacia abajo para tiraros los cohetes. Y justo alguien le ha dado en el rotor de cola y se ha puesto a girar como loco. Cayó. Queda el otro, el de la camisa roja. Ustedes están mirando a Tirraca. Sí. Uy, está inconsciente. Está inconsciente, ¿eh? Ya pensé que iba a hacer más daño el civil que el resto. Coño. Bueno, chicos. Yo os dejo. Venga, Mieres. Venga, sí, buenas noches, Mieres. Me pone que no tiene. A ver cuántos quedan. Yo también me retiro. Venga, chiquetes. Venga, hasta mañana. Quedan 10 todavía con vida. ¿Y el L que ha venido donde estaba? Porque el otro L está allí, aparcado. No, ese habrá respawneado por otro lado. Supongo, porque yo no lo vi, por eso el tío. Ah, como se queden 5 minutos más ahí, no va a llegar ninguno al puerto, ¿eh? No. No sé si la gente no aprende, eso también. A ver, lo que es el puerto en sí. Perímetro. Respeta el número o algo que no. Tienen no posibilidades de llegar bien a las lanchas. Porque no es una exageración de patrullas. Es las muy importante respetar el número, ¿saben? A ver, pero. Yo es que me metí en la pica y me iba directamente al agua, vamos, me tiré. Porque a veces, por estar pendiente o tal, es muy, muy, muy complicado llevar. Pero si, a ver, si estamos yendo en formación hacia una zona y que tú seas el número 3 y haya 7 personas delante, es, oye, estamos ahora mismo alineados, información, y estamos en un entorno tranquilo, no nos están atacando, nos estamos trasladando, ahí es donde ya saltan las alarmas. Es más comprensible que pase la situación en zona de fuego, ¿sabes? Eso ya uno se cubre, uno va hacia un sector, cubres otro sector. Es un poco más caótico, ¿no? Cualquier plan, al primer tiro, generalmente se manda al bledo, ¿eh? Se pierde directamente el plan inicial, pero te puedes adaptar. Y claro, nosotros creo que los compañeros están con... Eso es bastante normal, tanto tiempo que estamos jugando, muchas veces hemos jugado bastante compenetrados, bastante bien, y a veces, dependiendo cómo nos toca la escuadra, cómo esté la escuadra también, no digo que esté mal ni que esté absolutamente nada, sino que simplemente la compenetración o que haya algún compañero nuevo, no pasa. Nosotros somos un grupo abierto, eso no pasa absolutamente nada. Lo que sí interesa es la intención.
y las ganas de colaborar, de que se hagan bien las cosas, ¿vale? Porque uno, digamos, uno nuevo entra, no nos ha pasado, pero pongo un ejemplo, no nos ha pasado, que creo que la comunidad de Arma, gracias a Dios, es así de buena. Pero imagínate, tú entras nuevo y quieres ir a tu bola, a tu rollo, no vas a encajar, no vas a durar. Creo que sí alguna vez ha ido alguno por su bola y tal, y no duró mucho tiempo, pero de por sí, ¿vale? Porque no encaja, es que de por sí contrasta mucho. Generalmente todos los compañeros tienen la capacidad y de colaborar. Son todos, desde los más nuevos hasta los más antiguos, siempre están con la capacidad de colaborar. Y esa intención es lo mejor, porque con eso conlleva una zona de aprendizaje, un momento de aprendizaje en el que empiezas a... Ahora mismo este equipo que está ahora va a empezar a trabajar, siendo ya menos y bajo las circunstancias que han pasado, a trabajar más conjuntamente, porque ya se van, digamos, compenetrando. En el grupo somos abiertos y no podemos tener una escuadra cerrada, ¿vale? Para evitar elitismos, para evitar circunstancias, ¿no? De yo quiero jugar siempre con este. No se da porque no se da. Vale, a mí me da igual jugar con Mollero, en la escuadra de Velma, de Japo, me da exactamente igual, es igual, yo me puedo adaptar. Pero claro, hay otros compañeros nuevos, sobre todo recientes, que no están tan acostumbrados. También es normal que, digamos, yo me adecue un poquito más, digamos, al modo de juego de Arcasil. No tanto, estoy hablando por decir, ¿vale? Estoy leyendo los nombres aquí, los primeros nombres de Mollero. O sí, o al revés. Entonces ya cada uno es un mundo. Incluso podemos ser una escuadra ahora mismo de 7 y ser los únicos que no hemos muerto, sobrepasar muy bien la partida, cubrir sectores, detectar enemigos, ir avanzando y cumplir la misión. Perfecto, una escuadra muy bien compenetrada. Pero mañana jugamos la misma escuadra y la situación puede ser totalmente distinta, ¿vale? Cubrimos sectores, tal, ahí entra el factor sorpresa, el factor, qué sé yo, de suerte, muchas circunstancias. Es perfectamente normal y a lo largo del tiempo pues hemos ido tratándonos de adecuar, ¿no? Por eso somos abiertos, siempre hemos tratado de... Y a muchos compañeros les vamos enseñando sobre la marcha, mira, tienes que tumbarte así, trepar de esta manera, cubre este sector, es tu nombre, porque hay mucha gente nueva que viene o mucha gente que va aprendiendo. Y se va a veces degradando el tipo de juego, aunque no creáis, jugamos mucho tiempo, muchas veces, especialmente yo, no sé la cantidad de años que ya estoy jugando estos fines de semana. Y es perfectamente normal, por eso es que tenemos unos MOAs, porque se van adquiriendo algunos vicios, se van adquiriendo como eso de ir cargando, yo mismo muchas veces voy cogiendo cosas que no debo, a pesar de que últimamente estoy corrigiéndome eso, ya no estoy queriendo coger tanta munición y tanta cosa, ¿vale? Aún me cuesta, pero se va corrigiendo cositas, entonces se dan MOAs para ir indicando las formaciones, cómo atender a los heridos, granaderos, ametralladores, orientación. Esas cositas vienen muy bien y es muy, muy tienen mucho impacto, ¿eh? Nuestro compañero Maverick se encarga de ello. Tiene muchísimo impacto en la forma de jugar del club. Y claro, hay que tener una forma homogénea entre todos de jugar. Así como el avance, la numeración, cubrir de sectores, tenerlo bastante orgánico. Que si nosotros fuésemos una sola escuadra formada por los mismos hombres, ya hace tiempo que tal vez incluso lo hubiésemos hecho tan bien que nos hubiésemos aburrido, ¿sabes? O sea, de hacerlo tan bien, todo cubierto, todo bien hecho, tal, o grupos especiales. Pero también está en su gustillo ir conociendo nuevas personas, ver nuevas circunstancias, nuevas situaciones, eso también es muy interesante. Pero eso es lo importante, echar un vistazo a los MOAs, a los vídeos, ir prestando atención a los compañeros, aprender del de adelante, si sabes enseñar al de atrás, al de adelante, tratarles de guiar, ¿eh? Yo siempre voy a decirle, ¿qué número eres? 3, vale, pues estás detrás de mí. ¿Qué número eres? El 3, estás detrás de mí. Ya dos veces que se lo digo, yo se los digo, vale, perfecto. No te separes de mí, como te separes de mí y no te vea a mi espalda. Y luego de un rato, ¿quién estaba a mi espalda? Ya toma más atención a ese punto. No quiero que esté de mi espalda, quiero que esté pendiente de lo que tiene que hacer. Incluso preguntar, os daréis cuenta alguna vez, voy preguntando, ¿qué teníamos que hacer? No es porque no sepa, a veces sí,
pero no es porque no sepa, sino porque quiero que la gente también esté pendiente de lo que tiene que hacer, porque un 80% de lo que pasa en el campo tiene, o sea, la información tienes que, es vital dónde nos vamos a mover. Por ejemplo, están moviéndose aquí, ¿no? Y supongamos que estamos con otra misión y hay otros enemigos que están de observación en la montaña. Que venga uno y que no haya escuchado en el briefing que a nuestra derecha, digamos que ese es el eco, al eco están compañeros en observación, perjudica a la escuadra o al movimiento. Dice, ¡alto, alto! ¿Qué? ¿Veo enemigos? ¿Dónde? Apunta. En la montaña sale y alerta a todos, para ir y puede que hayan enemigos que realmente sean enemigos delante, no los aliados que están confundiéndolos a la derecha. Y si toman atención a lo que se dice en el briefing o en las órdenes o de lo que se está hablando, pues van a decir aliados en visual a las 3. Perfecto. Sí, tienen, todos saben que tienen que estar ahí. Perfecto, ya lo estamos viendo. Los de las 3 también van a decir que han escuchado todo. La patrulla alfa está caminando por el campo como estaba previsto. Damos cobertura. ¿Ves? Eso es importante. Si no estás atento, pues ahí generas un poco de confusión. Aquí USS Liberty para el último comando estadounidense. Vamos a escuchar a los compañeros. Traten de llegar hasta nosotros. Coordenadas 032-001. Necesito órdenes. Diríjanse las coordenadas 032-001. Le estamos esperando. Cambio corto. Vale, escuchando. Hay un muro a la que tenemos delante. Os damos cobertura. Muchas cosillas. Y claro, con el tiempo es agradable también, ¿eh? Está, también ir allí. Pero lo demás aposté aquí y saltar es distinto. En salto. Estamos en rumbo de Ifrit. Lo mejor es coger esos árboles que tenemos a la izquierda. La forma de jugar. Puedes jugar la misma partida con la misma escuadra. Y si repasas 20.000 veces, va a ser perfecto. Está bien, me gusta. Pero también me gusta jugar la misma misión 20.000 veces con escuadras distintas. Es distinto. Vale, Ifrit, lo tenemos en visual, ¿eh? Y en el MOA hacemos pero eso, enseñar la base, una vez que se tiene la base, pues ya sale todo de por sí. Rumbo 283, sí, aproximadamente. A 800 metros, 813 metros. Exactamente, incluso echar un vistazo, ¿no? O sea, en el mapa, echas el mapa y dijeron, oye, dijeron que Alfa o que Bravo iba a poner minas en tal lugar. Perfecto, aquí hubiese un buen punto que hayan puesto, digamos, en el mapa donde están las minas. Hubiese un puntazo también. Pero no es necesario, está minado eso. Entonces ya sabemos que las personas de este lugar saben dónde están las minas, que vayan por delante. ¿Qué pasa? Que falla, por ejemplo, ahora. Igual le ha fallado el audio, igual no lo he entendido, igual estaba distraído, igual no lo he escuchado. Se va para otro lado y empieza a salir el caos. Entonces, ahí va a pasar siempre, por muy controlado que creas que está la situación. Va a salir un tango de repente y la va a liar. Ah, mira, recuerdo aquí, sí, recuerdo esta misión, la recuerdo. Hemos, a duras penas hemos salido con Perrote, con Hierro creo que estaba, no recuerdo, había unos cuantos. Llegamos hasta aquí, vino un vehículo y vinieron enemigos por detrás. No sé si nos tardamos tantos como los compañeros están ahora. Y vinieron por delante también enemigos. Ve, aquí están los enemigos. Tuvimos que limpiar. Pero ahora no veo. Era más dura, ¿eh? Había más enemigos. Recuerdo cuando nos cobijamos en esta casa, yo me puse de ametrallador aquí. En este murito de aquí. Tenía a tiro esto, todo ese sector, que por aquí venían enemigos. Mira, mira, mira. Ay, se han cargado ya. Por aquí venía, mira, los han emboscado, eran aliados esos. Por aquí vinieron enemigos. Nos asediaron. Por este lado también venían enemigos. Ha sido chungo, hemos perdido varios compañeros aquí. También creo que casi muero y tal. Ya luego en el puesto va a ser... Uf. Donde estoy tengo visual perfecta. Más chungo va a ser. Es distinto, ¿eh? Vamos a ver si se quedan aquí un rato, si aparecen los enemigos. Recién me estoy acordando de esta parte, todo este lugar. ¿También recuerdas la misión? Lo recuerdo, ¿a que sí? Taxes. Pero creo que esa misión se la había Perote, dice. En ese momento no tenía tu canal GD. Ah, pues desde mi posición creo que no estaba yo con Perote y luego nos juntamos los que sobrevivimos.
Hicimos bastante bien, ¿eh? Me cargué unos cuantos ahí en el aquí. Descanso un poco y cuando tenga estabilidad le dispararé. Estás mirando. A tu lado, Avatar. Vale, al Ifrit. ¿Permiso para disparar? Todavía no. Ah. Le ha dado, ¿eh? Le ha dado, creo, pero como le meta a este, es granadero. Buah, lo revienta, ¿eh? Como le meta, les revienta. Ha movido. Ah, no, ha muerto, por suerte. Ha movido el... Ha bajado, seguro. ¿Ha bajado? Tiene que haber bajado, sí. Ha movido la torreta. Como si hubiese quedado... Ha inhabilitado, por eso ha bajado. Como si hubiese quedado, le reventaba. Porque este es un... este es... matador, es este... este vehículo con la... granadas, esas son muy efectivos. En el bolsillo te la meten. Mirad qué distancia, ¿eh? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde estás? Pero concentrado. Sí, lo veo. Creo que es cuestión de ir despejando ya la carretera y despejando ya. Sí, voy a la izquierda. Me pongo un poco en la carretera en el medio para cubrirla entera. Como tengo sin metro, ¿eh? No se han quedado mucho rato, eso, porque estamos atendiendo al anterior. Pues eso quiere decir que si van a venir los enemigos por aquí, que no los veo, les pillarán por detrás. Se ha batido. Que ha vuelto a matar a la cosa. No es que para entonces haya muchísimos más, pero es que ahora no hay prácticamente, ¿eh? Yo diría un 5-1, tal vez. Tenemos que ir por la carretera de la izquierda, no tenemos que ir hasta ese camión, ¿eh? Sí, pero en ese camión solo que hay tango, alguien me dijo que debería cubrir mi internet alto. Sí, vamos moviéndonos. Te curo, Belma. Ok. Avanzando por la calle de la izquierda. Ha pasado a un enemigo, ¿eh? Por ahí, por el frente. Le dan el culo, pero sigue. ¿Alguien tiene lanzas de granada? Vale, médicos, aprovechad para ir moviéndoos. Aquí está la esquina. ¿Estaba a vuestra 6? Belma, para. Estamos ya muy despedida. A la izquierda. Tío. ¿Quién eres tú? Bien. Qué buena, Johnny. Te has salvado la vida a tu comandante. Estoy llegando hasta ti. A Cajir está herido. Ana Nomazú. Seguí cubriendo, estoy con él.
Que les han disparado en esta esquina de dos francos, ¿eh? Y aquí parece que le están disparando todavía. ¿Por aquí? O por aquí tiros. Recibido, mantenemos. Dime. Dime, Avatar. Tengo humo verde, si no necesito. Pego muy abajo, ¿no? No sé, yo parece que le he impactado. Recuerdo que en esa casa habían dos del grupo A2 y luego se reunieron allí. Creo que había una arriba, una iglesia. Pues sí, es de la misma misión que estamos hablando. Taxes. No soy tan gastón como estos. Estoy a la derecha de la carretera. Ok, esa casa está naranja, ¿eh? La de la derecha. Plantas con ventanas azules. El que está ahí, a ver si hay otros en ventanas. No he visto ese de la puerta. Y adentro, nada. No he visto este. Yo creo que está Buget por la puerta. Escucho moverse algo. Una acá. La iglesia, no me acuerdo mucho de la iglesia. Sí me acuerdo de esta zona, la que está ahora en medio. Dando las 6. La del final de la calle. Sí, sí, vamos. Subida al resto. El salto.
están limpiando el pueblo directamente, están bajando. Por aquí creo que había uno, creo que por aquí había uno, No suelo acordarme de las misiones, pero esta no sé por qué en concreto si recuerdo. O a veces cuando estoy jugando me acuerdo de alguna misión, pero me hago el desentendido. Así que digamos, va a haber alguien en esta casa. En el puerto hay un soldado que se ha vuelto loco, aliado. Y no digo nada. Ya decía yo, se ha vuelto loco, dice. Caballero, ¿estás? A ver qué van a hacer, van a tomar directamente. Aquí vamos a ver un encontronazo. Este se ha ocultado, ¿eh? Ese timing que ha tenido. ¿Quién es Belma, no? Tenía buen timing, porque como hubiese disparado antes, se arriesgaba el otro y podía salir disparándole. En las piedras también. Miguel Alvarado, saludazo, que vaya bien. Un abrazote, Miguel. Igualmente, la extracción fue por los botes en la paz. Sí, y creo que nos persiguieron. Creo que sí, creo que nos persiguieron. Cuando dispararon de lejos, no recuerdo muy bien. O un avión, ya no me acuerdo. Algo pasó al salir con las botas.
Están a punto de salir, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Mira qué compañero cayó aquí. Aquí USS Liberty para el último comando estadounidense. Traten de llegar hasta nosotros. Coordenadas 032-001. Preciso órdenes. Diríjanse a las coordenadas 032-001. Le estamos esperando. Cambio corto. Yo hablando y descallado. ¿Cuándo habrá misión de arma nuevamente? Mañana a las 11, hora española. Comenzaremos 11 y 20 más o menos. Así que mañana tenemos otra misión. Sí, mañana nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, para que les guste. Y estaba diciendo justo ahora, fin de misión. Han terminado. Espero que os hayas pasado un ratitito por lo menos. Los compañeros ya han llegado hacia el objetivo, han cumplido la misión. Vamos a ver cómo sube. O vamos, seguramente está.
buscando la forma de subir. Y nada. Gracias, como siempre. Un saludazo, un gustazo. Y nos vemos en la siguiente. Mañana, cada fin de semana, viernes, sábado, estamos echando partidillas de Arma 3. Y ahora, Reforger, domingo. Este domingo estamos con Reforger, ¿vale? Arma Reforger también, con el nuevo juego de Bohemia, lo que llegaría a ser luego Arma 4. Así que no os lo perdáis, fin de semanita cargado de guerra. Un saludo, como siempre, un gustazo, gracias por su compañía, por los likes, por seguirme, por todo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye, bye.